Y todo sin donde los Avisen, avisen, ingredientes, entonces, dejándote ¿va a ser perplejo. precisa o va a ser? Bienvenidos a la Ah, depende. No, jungla. Para el que está. no sepa inglés, ¿cómo Es que estás, Rafa? precisa es cuando la zona ya está Exacto, ya los definida, ¿sabes? primeros pensamientos y Por ejemplo, una isla. nuevamente tenemos un mano a mano por acá. Sí, está muy Espérate, que se complicada, están pues sí, madreando aquí, pusimos Inco, nuestro loco. Se servicio están premium, madreando, Inco. saben que no Me hay que usar quitaron la. Oh, la verga, otra solamente vez. dos jugadores que El podrían clásico de clásicos, coreografía. loco. Sí. Negaré que termina yéndose a los cuatro El clásico jóvenes de porque clásicos, así está loco. sucediendo, no, por Bien, supuesto. Inco, Le ganó dio el mente Inco, perfecto a su compañero para llevarse al tercer jugador de Es que X-Factor cayó a los arriba, cuatro güey. puntos. Son tres las eliminaciones, son tres los Uy, puntitos, qué pero ahora bueno, güey. Me da tienen gusto ustedes que haya que ganado hacerse Inco, sobre güey, el porque último así voy a poder jugador de barrieron eliminación re capitalista. rápido, ¿no? ¡No! Ay, 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 Porque ay, ya ay, se fueron. mientras. Sí, ya se fueron. Fue un 4-0 rotundo. A nadie vete, no lo pudieron confirmar. Pero qué lindo escopetazo Güey, le qué llegó locura, un nene ¿no? vete, Sí, ¿eh? sí, Qué sí. lindo escopetazo. Me gustaría ver Que meterse al top, dónde claro está que sí, mi Kaize. ¿Dónde Rolex. está Que Gladys? meterse al Porque top, las papi. últimas dos veces. O tres veces se Oye. cruzaron, Gatica, ¿eh? Se pegaron de lo Vamos a ver lindo esa Susana. ¿Tú la has dentro de lo que visto? Yo era no la he No, visto. no, no Me la han parece pasado, que no la Gladys han se fue pasado a la zona. Funai, que estaba libre, me Como parece. Y había Gatica peleita, ese no iba a la abandonar quitaron. su zona de juego. Y No he las visto últimas la veces zona Gladys se demostró cabezona. que esa es su casa y la defendió como la defendió. Así que bien por el equipo de Gladys, que al menos se va por el lado derecho, opta por las batallas un poquito tardías. Así que veremos, Oh, Gatica. ahí está, mira, ahí Seguimos está. dentro de ¿Dónde, zonas dónde, dónde, medium, dónde? muy cerquita de lo que sería Painam, al menos el centro-centro. Pero bueno, a rogar, Gatica, que esta sea la cuarta partida para la TAM. No, de Boletos hecho a no, los chicos no querían, Alexander. querían ¿Dónde, seguir dónde, peleando, les dónde? dije que Predicción no. de zona, Luca, Desde predicción de zona, Europa, ¿dónde? Alexander Sangüesa. Mandamos un fuerte abrazo. Ojo con Team Liquid. Bueno, no tienen a Uf, nadie, está pero tienen un complicada, buen ¿eh? posicionamiento O sea, dentro no de está la zona de juego. complicada. Favorecidos. Se va a ir arriba a la Ahí me montaña de voy Paina. por... Posicionamiento Es que se de puede ir arriba. Vicious. No sé qué tan Me bueno voy sea el yo a posicionamiento, donde pero está al menos la VIP, próxima loco. zona nos VIP, dirá ¿dónde está No, VIP? no, no. ¿Están bien Abajo o de VIP, no? abajo de Están VIP bien por ahorita. dentro de zona. Los En la únicos cueva. que se complican sería No, TKS no, o no en la Rocket cueva, sino Mantos. entre el Twisted 9Z y VIP. ¿Sabes que ahí hay una Game, al igual que Loops. montaña Vicious ya grande? se va adentrando. Los Furiosos también tienen un No voy pequeño para ahí. sector. Aunque no va a La cerrar ahí, isla pero. del Bueno, es la Sangüesa. misma montaña, No lo ¿no? viste Que te desde digo el yo, mapa, la pero por de el momento, Painan. Pero tú no lo has tras dicho, esa primera tú no has batalla, elegido no Sí, pasa te dije. absolutamente más nada, Frata. Te dije, Eso se va a ir es lo que arriba no de hemos Painan. esperado, por lo menos hace dos Sanhok ¿Ah, sí? atrás, que Sí, no te se dije. estaba dando porque Yo Inco pensé que arriba decidió Painan cambiar abajo. el posicionamiento y Como ahora que abajo, tiran de no. cabeza a Es que buscar X-Factor. mayormente siempre tira para ahí esa montañita, esa Cardio zona de los van a mierda ir a de. buscar, yo creo, así que bueno, O sea, a Pando, está viendo esperar Cardocina en este ahorita. momento. Para allá Día arriba. 4, partida Ajá, número ahí mero. 1-2. Sí, ahí. Me gusta, Ahí tú los eliges jugadores ahí. son Ahí usados, elijo yo. no nos decepciona Ok. ninguno. ¿Tú, Mitek, Me dónde llama vas la a elegir? atención, ¿no? Esta primer batalla, que ¿Tú más a queda la a la derecha derecha, o que ahí tenemos un mismo montón de también bases. era? No sé cómo irá el contador, si No, para entonces voy a X-Factor cambiar o para porque Inco. voy a ir yo a Yo la sé otra que parte mañana de la vamos a Painan, para volver a ver, atrás, así ¿sabes? que Atrás, está bien. La estaremos otra atentos a lo montaña que sea atrás ese de inicio Painan. de partida, que lo Sí, tendría que pues para aprovechar tener el variedad, equipo, Demoke. ¿no? ¿Y tú, Mitek? Alguien que intente caer a los alrededores Mitek. y se aproveche de eso. Creo que en su momento lo hizo Furia. En otro momento creo que Mitek. la gente de All Glory, pero no les Che, convenía Mitek, porque a loco, veces no aporta también nada. La vamos de a sacar. clásicos, ¿eh? Va Sería 2-2. Va bastante lindo 2-2. no seguir esa Inco. batalla No, para ¿cuánto que va? Sanhok Sí, va tengamos X-Factor como una 4, acción ¿no? Y Inco va posicionamiento. 2 Pero al menos. Loco, ahorita me Dale parece que lugar, vamos a tener acción vista a posición del juego. Volvió Sebe, que tendría que Y salir voy a de ver. ese lugar. Un par de Mitek, ¿para minions dónde para mí cierra la para zona, que logre cabrón? salir con En vida y tu no se haga culo. usado. Y me parece que la gente está insistiendo. ¡Ay, Acaba qué de visualizar, rico! me Me están cago en cambiando, toda lo van a estar la trabajando, me verdad. parece. Chingar a su Ojo, madre. tiene la partida anterior. ¡No! Seba. Seba, pero no le hacía nada de daño, ¿eh? Ahora Va a poder empezar, güey, salir les va a Lía. quedar el Porque poder, se va. güey. Güey, me Una saco DPM primero corriendo, antes, Sebe güey. Chileno que termina bajando a Hayuya. No se lo Pero esperaba, porque tú Gatica. En ese empezaste. momento No, para yo Kamado no no lo he podía sacado ni decir una vez, que no oye. Hoy quiere no nada lo de saqué Lía. ni una sola vez. No, pero. Orgullo chileno. Y va a pensar, bueno, ¿qué está Ojo, haciendo VIP, con una que viene DBS sin ganando. pan? No sé qué está Qué buena cenando con esa adepto por DBS sin parte de pan, Mero por Ser. favor. Va a pensar, se habrá dado cuenta. Tiene que cambiar rápidamente. En la M4 parece que tampoco tenía balitas y ahora rápidamente a una AKM para el mano a mano. Lamentablemente se queda sin su escopeta, Ya me pero sacó el Sebe hijo está de dando puta. pelea. Guapo, finalmente ahora que No, solo no termina me ha quemándolo, sacado. luego tiene que ir por la confirmada y No, se termina maldita matando. pulpo, loco. VIP ahora tampoco Ay, comienza a casi caer. que. Guapo tiene que llevarse un segundo elemento. ¡Ay, Guapo! Lamentablemente Oh. no lo termina logrando. Se van solamente con una eliminación. La mala suerte caía Perdón, sobre gente, el perdón, gente. chileno de VIP. Puro sueño. Intense Game, que lo Oye, acaba de hacer un poco puro mal, ¿no? Con sueño. respecto a la posición No, defensiva guapo, que ¿cómo tenía en este fallaste lugar. Dentro eso, de todo tenía cada ángulo cubierto, pero se alarmaron bastante cuando M2M se les metió Puta madre, directamente loco. a ¿Y las qué falló? casas.
bien por la salvación, ¿eh? ¿No? Que llegó un poco tarde. Tampoco se me que ¿por qué? Se terminó regalando ahí para ser confirmado rápidamente, pero bueno. Estás obsceno, loco. A mí de reír, te cago en el mito. Pero acá tenemos acción. Estaba bien. Estaba culero el chiste. Fue medio risa. No, también estaba bien culero. Pero nadie dijo nada cuando te metí. Bueno. ¿Qué pasa con el Mike, loco? ¿No le dobló el carro o qué? Muchísimas gracias, Killer. Me acordé de eso ahora. Me parece que lo voy a tener hasta el final del día. Tuviera verga, güey, que hubiera metido los nuevos carritos, güey. El Beatle. ¿Esto dónde es? Ah, ya me acordé dónde es. Preguntan por ahí cuántas partidas quedan. Saludos, Jason. Bienvenido, Rey. Bienvenido a la banda. Max está ahí, dejándose la exo. ¡Oh! Compartiendo. Ay. ¿Estás becado? Me becaron, gente. Me becaron. Ey, Kira, te van a becar, Te voy a becar. No. No. Estás becado. Toco madera. Por favor, que se queden solamente en el pasado. Te va a becar TikTok. Toco madera. No. VIP, pero para quien no lo ha visto. Un tazo dorado hondureño. Eres un tazo dorado, padre. Gatica, me. Hay una acá que es de Honduras, que es CEO de TKS. Me parece que lo cabecía. Con razón no gano. ¿Cómo se llama? Pero te conoce. No mames. Qué broma, güey. Era bromita, güey. Era broma. Me dijo que una vez te vio bajando al barco, güey. ¿Sí? De ahí del puerto. Y güey, no gordito. Ya me voy por otro lado, Gatica. Es broma, amigo mío. Me hubieras invitado, perro, a pescar. Si me quedo ahí medio. Entre los 10, la lengua no podía tragar y bueno. Ay, güey, se va a ir para atrás. La verga, te casi se derrame. O sea, totalmente. ¿Qué te dije? Un crack. Pero bueno, Gatica. Todavía hasta la montaña. Se me fue lo que me habías dicho y me fui por las ramas, me fui por otro lado. Pero. ¿Cuántas kills hizo VIP? Mi tecnología, lo malo. Bueno, sí, yo sí dije. Como analista, yo creo que. ¿Dónde? Painan, la parte de la izquierda. Interesante. 14 kills para VIP que se llevaron también. Bueno, más preciso yo, donde está llegando Inco. Y también le comentamos a Morena que la TAM tiene 3 victorias. Uy, dijiste atrás en la montaña, cabrón. No hay donde está Inco. Es verdad. Sí, tú dijiste atrás en la montaña, cabrón. ¿Cómo la cambias? Sí, ya querías me alterar si hasta allá donde está Inco. No, está a 600 metros de esa montaña, amigo de Painan, y si quiere ir para allá. Carlitos, Scorpión, bueno, no sobre Team Queso tremendo ya mierda. Dentro de la zona de juego. Es que solamente pego zonas cuando estoy jugando, es de afuera complicado. Porque acá en TikTok no se puede girar la pantalla. Es que nos dan Banamex, Emi, si colocamos la pantalla completa, entonces toca verlo en este formato por aquí, Emi. No mames, qué bonita, loco. ¿Qué cosa? Preparando su. La neta que le metió el mafioso al Rataboy. Ah, no la vi, amigo. Le rebotó la palmera, vamos. Voy atrasado, amigo. ¿Cómo que atrasado? Voy atrasado, amigo. Mucho lloran. Se acaba de dar cuenta. Voy en el 50, 49. Gente de Alfa 7 a tomar esta posición de altura. Intentará eliminar. Yo voy por 20, 19, 18, 17, 16. Como mi predicción, no jodas. Menos mal que caí. Jodas, no jodas. Correctamente en esa duda. Y me tiré por otro. Vamos en el 31, ¿no? 30, 29. No me gusta para nada. 26, 5, 4, 3. Ah, estamos. 2, 1. No sé si lo confirmo. 58, 59. Terminar dando la data, pero LATAM contra LATAM, Brasil contra Brasil. No le crean nada a Razor, Ben. No le creas nada a Razor, porque ayer le dijo a su mamá que me amaba a mí. Y no, Dios mío. Todos los días ama a alguien diferente. Mañana va a estar amando a Killer. Para que lo sepan, Para que lo sepan. Vaya dato, se sacaba Luquitas, No. Vaya dato, masturbador. Mentira, ahí les. Mentira. Saludos a Kaiser. Y bueno, el Jaguar también que anda en la transmisión, por supuesto. Nos quedamos en fase número 2. Han caído solamente 2 equipos. No, amigos, saquen al Frata a castear, este es loco. Los mapas que generalmente
a lo largo de esta competencia ha destacado por tener mayor agresividad. Sabemos que es un mapa también que va bastante rápido. Te dejé cagar el palo, loco, que se me pone la pantalla en negro cuando me toque entrar. Queremos poder llegar absolutamente a todos ellos. Una eliminación para Alpha 7, que no está tan alejado. Mira que la Lucar no tiene doble pantalla aquí. Si vuelve a sacar una buena partida, fácilmente podría ir pisando los talones ahí. Sí, tranquilamente, gatica. Hay que cruzar los dedos nomás. Vamos Latam todavía. Vamos nuevecita. Vamos ¿qué pedo, güey? Este tipo de ahí en la gorra. Perdí, güey. Perdí. Perdí. Y vamos a posicionarnos en otro lado, dicen los jugadores de 9Z. Dice, sale con tu mujer. Acaba de cerrar nuevamente. Se está yendo para el sur de ruinas. Medio de la nada. Hombre, Pedriño, se lo bajaron. Y el agente la tengo. ¡Oh, Choco! Bueno, Unia se va a llevar al Choco. Van a terminar descolgando. ¡Qué verga, qué madre, güey! ¡Ey, cómo se bajaron al Choco! No tenían visual de lo que tenían por delante, no tenían info. El Cenatec se cómo daba. ¡Tic, tic, tic, tic! Por player. ¡Tic, tic, tic! ¡Tic, tic, mira! ¡Tic, tic, 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 tic! ¡Qué baba! Real, frata. Pero la mofa, la maldición del pollo, VIP, ganó la partida anterior y ahora le queda solamente un jugador. Al menos si se van ahora, no se van a ir con mal puntaje. No es nuestra culpa eso. Los chicos están tomando la maldición del pollo. Si eso ya está los retiro. Chicos están tomando. Hay equipos que sí han logrado zafarse de la maldición del malas pollo, decisiones. Pero no es tan constante. Yo diría que la maldición está más presente. Los jóvenes de ahora sí. Con un elemento caído, creo que. Yo por eso le hago caso a mi abuelo, gente, ¿verdad, abuelo? Rebo, ayo. Mi abuelo hace tiempo compraba dos terrenos con un mes de trabajo. No ganaréis dos partidas en consecutivo. Yo la cagué, güey, porque cuando recién había nacido no pensé que podía comprar Bitcoin en ese momento. Puta madre. Verdad. Yo sería millonario. Pero piénsalo, güey, la verdad. Bueno, ah, pero tú no vas a tener un hijo. Te has mandado ahí lo malo para Cajillo, porque Cajillo acaba de recibir esta bendición, mi querido Frato. Esta bendición que cae sobre el juego brasileño y se nos ha confirmado el segundo. Ojo, siete, tercera partida mala, ¿eh? No, cuarta partida mala. Van a tener que dar defensa solamente entre dos elementos. Hoy no es el día de las siete, ¿eh? Creo que iba a habilitar. Pues estarán dejando todo para. Número 3 y niño. Yo creo que es el día de Glory. Tienen pacto, tienen pacto con TL para que TL siga campeón. Y Loops, mafioso, también va a hacer lo mismo. Bueno, está con la mira y no se vaya de poco. Qué control de mira por 6 sin reducir. Nos conviene más que campeones y no se vayan. Nunca. Aunque se nos vayan y nos quedemos ahí. En cualquier momento, niño, comienza a realizar una detonación, una piñita que en cualquier momento recibirá la escuadra de Alpha 7. ¿Será que les logren descontar a un tercer elemento, frata? Ahí le está pasando mal al Alpha 7, al menos en este día le está pasando bastante, bastante mal. No, se la roba a Cenatexa. Cenatexa que se acaba de bajar a dos jugadores de la gente de Info. ¿Cómo así que bueno, llegaba Lau y NF a terminar y la guerra en este lugar. Ojo al Diego. Bueno. El frata. No, el frata. ¿Qué dieron ahí, güey? ¿Viste la rotación? ¿Qué era? ¿Por dónde rotaron? No vi. El internet argentino, güey. Todo Ni alzada. Lo vemos a Ni alzada esperando el avance de sus compañeros. Se murió Magrelin. Magrelin que está intentando llevarse a todo lo que tiene por delante. Quería rematar. Mira, confirmando. No. Sí. Está Vitín, 3 eliminaciones para Vitín. Wey. La zona que puede ser un poco de daño. No, ya no llega Loops ni de broma. Esta posición es el equipo con más eliminaciones. Pero en la fase número 4. Te vais por el medio, es tonto. Ay, Dios mío. Dice, chao, chicos. Nos vemos la próxima. Ay, Dios mío. Se los podría haber, subido ya, compañero. Eso es lo que no. Ay, Glory se murió hace 3 años y medio en luchar, weón. Era muy alejado. No, pero no tiene igual. Me hace morir el río. Ay, no, arriba, no te mueras, mi papi. Es jugado bien, lo aguantó. Lo poncharon, pero. Tenía algo para darle y otorgarle. Se nos va Alpha 7. ¿Quién? Ay, qué verga. ¿Estás viendo el mapa? El auto. Sí. No. Es que estoy viendo ahí arriba. Sí. Ay. Me llamó la atención porque dejó el vehículo y salió corriendo. Todos se fueron. Ay. Lamento mucho en los jugadores. Milo se acaba de regalar, pero algo presente por acá. Debe ser en mano también para querer conectar y lo termina logrando. Cardi, lamentablemente que no termina yendo con el mano a mano. Jere también se nos va a los 4 puntos y Milo quiere conectar con Madion. Creo que es el único elemento activo que va quedando para la TKS y lamentablemente.
lamentablemente quedaba activo. Cuatro eliminaciones así nomás en un abrir y cerrar de ojos para Team Queso. Que suena tan... No la atiné, ¿no? La sí, la atiné yo, loco. Norte, posiblemente... no. Pues allá quedó atrás tu montaña, mira. No, pero si yo dije que era donde estaba Team Liquid, allá dije yo espaldas de la montaña. Si la logra agarrar antes que... O el Mite. No, yo lo dije, ¿no? ¿A cuál espalda? Pues si ya cerró, mira, tu montaña está allá atrás de TL. El vehículo de Colegout. Avanza Papi Potro. No, es que creo que con ustedes nunca se puede ganar, loco, son bien pinches envidiosos. Y tiene la visión de todo lo que hay por debajo, e incluso creo que le puede hacer una linda guerra. Ojo, vamos rápido, ¿eh? ¿Cuánto llevamos de directo? Está por el lado derecho. Avanza Coregou, tiene que lanzar un par de hitos por delante. 2:24, va rápido. No llegamos ahí a las 4 horas, va a tocar hace tiempo. Coregou que nos lleva a eliminaciones, pero quiere ser el MVP del torneo. Tienes que ver la tabla. Va a tocar a cierto tiempo, dice el hijo. Confirmado rápidamente. Justamente son, nos aventamos a las partes de Pugo que quiera. Solamente el Lil Boy en la partida. En el sur del mapa estamos viendo esta guerra gatica en donde se puede meter el equipo de Vicious. Claro que sí, más equipos por el no, yo estoy muerto mapa de sueño. Y se va a armar la grande. Saluditos a Joel, que le digo... ¿Por qué no dormiste ayer? ¿Qué hiciste, aunque no le guste, amigo. Aunque no le guste, va a tener que aguantarse. Anduviste haciendo el amor. Vamos a ver, ¿eh? A ver, a ver si hace su, ¿me engañas? Su aparición. ¡A la verga, güey! ¿Dónde se fue? No lo sé, ¿eh? Pero pues podría que... Hay que rucharle ahí, Inco. También a Cristian Antonio, esas casas. Que anda en la transmisión, y a mi amigo sí, Joel. Sí, sí, sí. El enamorado. Pero el peor es, bueno, ¿no? Se va a dejar caer todo. Acá, a ver si esperan y entran al tier party, yo creo que lo hacen bien mejor. Estaba lanzando detonaciones sobre el último jugador de INF. Porque creo que todavía tenían autos los chicos ahí. Están todos juntos, irán. Van a rushar a una recolecta, dice, para pagarle a mí después que juegue unas partidas. Es complicado dentro de un Seanjo salir con vida. Mucha gente lo extraña en Pucci. Dando el título de glorioso mientras tanto. Me da cuenta de eso. Disparos hacia Fate, pensé que habían sido escopetazos. Nah, son los típicos. Casper, me parece que puede terminar. Son los típicos que dicen te extraño y cuando prenden. Termina picando muy cerquita. David, que termina pasando por encima de Fate, va a querer pasar. Uy, un tremendo despulgue de parte de Casper, que va a conseguir la segunda kill para el equipo, la segunda kill para él. Va a terminar jugando en dúo junto con 24K, que anda en vehículo por la parte trasera de la posición del equipo de Vicious, que tiene que seguir avanzando hacia zona de juego. Uy, 24K se estaciona, deja el vehículo mal posicionado, al menos. Buena posición para la cobertura. Miran bajando nomás y Casper, que tiene su propia guerra contra el último que quedaba para el equipo de Infront Rage. Lil Boy, que se despide en el puesto número 9. No le va bien al equipo de la Infront Rage. Gatica, Energy con Casper, van en busca de David. En cualquier momento se lo van a terminar encontrando. Diminor se encuentra caído, mientras que Team Queso va dando pelea contra los Furiosos. Colega, creo que los van a sacar del mapa en cualquier momento, ¿no? Porque Arthur Sin está dando pelea con detonación en mano. David recibe demasiado castigo, pero una balita nada más que... ¿Quién la gana, David o Caster? ¿Puede ser crucial para este enfrentamiento? ¡Ah, qué bueno! Como te lo dije, Colega termina cayendo. Arthur Sin está dando su propia batalla contra el equipo de Team Queso. Aún así, Milo se lo termina llevando y creo que los Furiosos... Ahora sí es buena partida para TQ, ¿eh? 8 eliminaciones. Ahí lo vamos a confirmar, pero por lo que veo en el horizonte, que ya está solito con dos jugadores en el suelo. Y pero ahora sí, Gatica, me parece que la verga, se lo están cargando. Van cargándolo. Saben jugar del modo Gatica, ¿no? Agarrar a quien esté noqueado. No los pegan, ¿eh? Y curarlo, pero cuidado a larga distancia. Pegan, no los pegan. Los pasitos son ahí lo van a revivir a los 4, güey. Buena partida para TQ. Tienen zona, creo, ¿no? Para llegar, sí. Trabajo excelente. Primera crecita para Colega. Octava para el... No sé si la ganen, pero... Ya aseguraron un puesto muy bueno. Una muy buena partida en el primer mapa, obviamente, con victoria. Y no, no tienen zona. No, tienen que entrar. No. Va a estar complicado que entren. Dos o tres y nada más que eso. Sí, porque Twisted estaba monopolizando toda la zona allá al frente. Donde te dije que iba a cerrar. Pero posiblemente dos partidas buenas. Se están sumando ya también posicionamientos, Frata. Estamos en la fase número 6 y Guisao comienza a calentar una detonación. Puede que sí lleguen, ¿eh? Porque no lo están viendo. En cualquier momento, pero Mítica, a ver si la recibirá. No pasa nada, no pasa nada. ¡Guisao! Piso al campo mirado. Vamos contra Twisted Mind, vamos a ver. Y así nomás, a ver esa de estos. Creo que sus compañeros no tienen la oportunidad.
oportunidad de curarlo, Frata. Y por allá veo detonaciones también que van a llover. Obscure queda bastante complicado. All Glory Gaming versión. Ojo, porque puede ser otra partida para Latinoamérica, puede ser para Tekken, Vicious, para nuestra chica. Inca, bueno, Seven, loco, qué gol del Seven. Jamás lo había visto el equipo de All Glory llegar a zona de juego. Llegó un poquito tarde, pero llegó con lo justo. Eliminando jugadores de Total Mind, que me parece. Está Seven, tirale ahí. Ojo, ojo, colega. No mames, el colega, ¿cómo lo ve? ¡Oh, qué buena! Fuerte kill para TQ, ojo. Llega top 2, oye. 11 eliminaciones para el equipo Tinkenso, que quiere ganar este mapa nuevamente, Gatica, porque ya lo habían ganado eso entonces la semana pasada. Y ahora vamos a ver. 12 eliminaciones sin queso, Dos. Tiene zona. Ojo, que verga. A los que quedaban por ahí. Ahora va a tener complicado, Ahora va a tener complicado por Inco. Final de partida, Gatica. Sí, quedamos top 3, Bien, 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 chicos. Y se murió bien. Los dos delatamos. ¿Qué? Colegó. ¡Ay, colega! ¡Ay! Nada, la va a tener muy difícil, que eso ahí no sale. Ni en pedo. Los chicos van a limpiar. Pero bueno, se viene. Es que están la gente de Inco desde las casas. Le tienen. Acercamiento a la zona segura con un Vitali que se iba a los 4 ya cayó el primero. ¿Será que se lleva una partida al Glory Gaming versión 2, Team, que eso, lamentablemente está cayendo por la mismísima zona? La mismísima zona que lamentablemente se lleva. Pasó uno, el Milo. Pasó el Milo nada más. Aguantaban con Milo porque ya se van en la tercera posición. Se fueron todos ya. GGB2 se los terminaba. Y ahora podría ser para la TAM nuevamente o podría ser para el equipo de Inco. Si no reviven al Vitali, sí. Vamos, vamos a cruzar los dedos, gente. Todo Latan apoyando al equipo de Glory. Me está vibrando, me está vibrando todo. Carquira, un abrazo grande. Vamos, para chicos. También que están reaccionando a esto. Veremos. Ojo, nos mandó saluditos. Lo vimos en el mapa de Fratita. Hacer estragos y ahora. ¿Qué ver que hizo todo lo pusieron? Cerrar. Avanza Adrián. Uy, me gana el suelo. Contra el complicado también bajarlo. Hay 3 contra 3 por el momento. No, pero ya reviven a ese por lo menos. Y al Vitali sí. Gracias, Adrián. Sí, a Vitali. Ahí, el Adrián está reviviendo en esa piedra, ¿sabes? Mira, lo llevan. Tendrían que aguantar en esta zona. Lo llevan cargando. Mirá, si lo veo, Adrián. Zona, la fase número 8. ¡Ay! Se buena, Deto. Se escapar con lo justo. Adrián, que ya lo acaba de visualizar. Sí, No lo pueden levantar todavía. Vitali, muy buena la Deto. Si la lanza adentro, puede bajar a 3 jugadores. La Deto termina confirmando. ¡Qué buena Deto, perro! Una kill más para el equipo del Glory Gaming. ¿Cuánto llevan? ¿Cuántos segundos llevan? El juego no favorece para nada a Inco, así que eso uno, podría ser cero. Todo para hoy. Siete. Una no, no van a ganar las kilos, culos. No van a dar las kilos, no, culos. No, sí, ya les repusieron la kill. Bien, 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 loco. Qué bien, papá. Qué bien, papá. Bien, bien. Va a ser ayer, pero bueno, no hay pedo. ¡Vamos, loco! Ahora que está aquí a la doblete, papá. Nuestro coach analista también aquí. Ahí lo tenemos a la